Buenas tardes, soy la profesora Aurelia Peñalosa Ramírez de la Escuela Secundaria Técnica número 28, Francisco Goitia García. Un saludo para toda la población de escuelas secundarias técnicas, en especial para los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 28. El tema que vamos a ver hoy se llama los cambios de estado de la materia. Para esto ya sabemos que es materia, y materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Por lo tanto, todo lo que nos rodea es materia. La materia, como ya sabemos, se presenta en cuatro estados: sólido, líquido y gaseoso. Pero los estados más conocidos son sólido, líquido y gaseoso. También consideremos que el estado sólido tiene una forma definida y ocupa un volumen. El estado líquido no tiene forma definida, la forma va a depender del recipiente que los contiene y también tiene volumen. El estado gaseoso, también la forma que tienen es de acuerdo al recipiente que los contiene y se puede comprimir. Dentro de los cambios de estado, que es el tema, tenemos que son seis: fusión, vaporación, condensación, sublimación, sublimación inversa, solidificación. Ahora veamos en qué consiste cada uno de los temas. Tenemos fusión. Fusión es el paso del estado sólido al estado líquido. Evaporación, el segundo cambio de estado, consiste en el paso del estado líquido a gas. Condensación es el cambio del estado gaseoso al estado líquido. Sublimación es el paso del estado líquido a gaseoso y del estado gaseoso al estado sólido. Solidificación es el cambio de estado de líquido al estado sólido. Ejemplos de cada cambio de estado. En ejemplo del cambio de estado llamado fusión, es de sólido a líquido. Una cera o una vela, cuando la prendemos, por la acción del calor o aumento de la temperatura, se va a convertir en estado líquido. En cuanto apagamos la vela, sucede otro cambio de estado y del estado líquido cambia al estado sólido. Evaporación, ya lo comentamos, es del paso del estado líquido a gas. Un ejemplo, ponemos un recipiente en la estufa o en laboratorio, ponemos un vaso de precipitados con agua, le ponemos una fuente de calor, mechero de Bunsen o lámpara de alcohol, aumenta la temperatura en el líquido y del líquido pasa a gas y se ve el cambio de estado, que se llama evaporación. Condensación, lo repetimos otra vez, es cuando un gas se convierte en líquido. Ejemplo, cuando ustedes están bañando, por el calor del agua se convierte en vapor, salimos del baño y ese vapor que estaba en el baño se convierte en gotas de líquido. Y ahí vemos el cambio de estado llamado condensación. Sublimación es el cambio de estado de sólido a gas y viceversa, de gas a sólido. Lo podemos ver en el hielo seco, que cambia de sólido a gas. También lo vemos en laboratorio con los cristales de yodo, le proporcionamos calor y de sólido de los cristales se convierte a gas. Por último, solidificación es el cambio de estado líquido al estado sólido. El agua es un ejemplo muy bueno. Tenemos un recipiente con agua, lo metemos a temperatura baja en el refrigerador y se convierte en estado sólido. Aquí en esta imagen mostramos los cambios de estado. Cuando la temperatura aumenta y cuando la temperatura disminuye. Cuando la temperatura aumenta se presentan los cambios llamados fusión y evaporación. Y cuando la temperatura disminuye, se presentan los cambios de estado que se llaman solidificación y condensación. Bueno, esto es todo con respecto a este tema, los cambios de estado. Como actividad para reforzar este tema, pueden analizar los cambios que se presentan en su entorno y recopilar todos esos conocimientos para reforzar este tema.